Soy yo Bear Grills. Gracias por estar aquí hoy. Estoy emocionado. Mi invitado especial es Barney. Hola, gracias por invitarme. ¿Qué hacemos hoy? Hoy hacemos galletas de azúcar. Tengo hambre. ¿De dónde es la receta? La receta es de Amish. Mi bisabuelo me la dio. ¿Cuántas personas se sirve la receta? Se sirve 30 personas. Vamos a empezar. Antes de cocinar, necesitamos lavar las manos. No lave la cabeza. Lava las manos. Toma el azúcar del amarillo. Ve al refrigerador y graba la mantequilla y los huevos. Camina al armario y obtén el bicarbonato de sosa y crema de tartar. No corras, ve al horno y a la derecha dame la harina. Pásame el aceite vegetal con cuidado, por favor. Tenemos todos los ingredientes. Cocinamos. Okay. Última pregunta. ¿A quién quieres más? ¿A mí o a mi hermano? A ver, tú eres como ese sundae. Estás llena de alegría, mejoras todos los momentos. Tú eres como la McDouble. Con mucho sabor, satisfaces a todos y como el dollar menu pides muy poco a cambio. Entonces, ¿prefieres al sundae o a la McDouble? A mi McChicken. Dollar menu de McDonald's y sus muchas ricas opciones. A un dólar cada una. El simple gusto de querer a todos por igual. Primero, enciendar el horno a 325 grados. Muy bien. Próxima, mezclen 4 tazas de harina, 1 cucharilla de bicarbonato de soda y 1 cucharilla de crema tartara en un tazón. Ahora, graben la mantequilla, una taza de aceite vegetal, una taza de azúcar y una de azúcar glass y baten en alta. Vuelan bajo a mediano, añadan 2 huevos y extracto de vainilla. Doblen bajo abajo y pongan la harina en el tazón. Por última, vierten la mesa en un molde y roden las galletas en azúcar.
Hey Rico, estas galletas son muy deliciosos. Gracias por compartir esta tradición galletos de tu familia con nosotros. De nada. Cualquier momento, disfruten las galletas y buena suerte con la semana que viene. Eso es todo por hoy en este programa de televisión. La semana que viene nosotros vamos a visitar con una persona famosa, pero su nombre es una sorpresa. Adiós. Roar!